Mezcla Vivaporú con sal de esta manera. Nunca harás otra remedios igual. En el video de hoy vamos a preparar un remedio a base de Vivaporú y sal marina. Cuando descubra para qué sirve, te aseguro que no hará otro remedio igual. Todo el que lo ha hecho ha quedado sorprendido con los resultados. Además, te vamos a decir 10 sorprendentes beneficios para la salud de la sal marina. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video. Y comparte este video por tus redes sociales. Primero te vamos a decir los 10 sorprendentes beneficios de la sal marina que quizá no te imaginas. Y después te vamos a hacer el remedio estrella de Vivaporú con sal marina. De seguro que te van a encantar estos remedios. Vamos a decirte los beneficios de la sal marina. La sal marina contiene altos niveles de potasio y magnesio, dos minerales vitales para el buen funcionamiento de los músculos. Estos compuestos ayudan a disminuir la tensión. El primer beneficio es que alivia los dolores musculares. El potasio y el magnesio son vitales para el buen funcionamiento de los músculos. Solo debes diluir un cuarto de cucharada de sal marina en un vasito de agua tibia. Te vamos a mostrar todos los beneficios. Va a ser igualmente la misma cantidad de sal, igualmente hervir agua. Puedes hacer como en forma de un té, una taza. Te lo vamos a mostrar en un segundo. Vamos a mostrarle y vamos a seguir con los otros beneficios. Esta es una cuchara pequeña, es un cuarto de cucharada, o sea, media cucharita pequeña, es un cuarto de una cucharada sopa. Puede hacerlo, puede ser una taza o en un vaso, como guste. Yo prefiero la taza porque es más fuerte para aguantar el caliente y no se vaya a romper. Y vamos hacerla como si fuera un té. La vamos a esperar que la sal se diluya. Podemos dejarla, hay que dejarla enfriar y la podemos tapar y dejarla enfriar y no lo tomamos. Todos los remedios a continuación van a ser preparados del mismo modo. El segundo beneficio favorece la buena digestión. La sal marina aporta cloruro que ayuda a producir ácidos naturales para optimizar el proceso digestivo de los hidratos de carbono y proteína. Va a ser también del mismo modo como miraste que hicimos el primer remedio. El beneficio número 3, de seguro usted no sabía esto. Ayuda a dormir bien. Si usted padece de problemas de insomnio, la sal marina le puede ayudar, ya que aumenta la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Va a ser también del mismo modo un cuarto de cucharada en agua tibia. Y va a tomarlo una hora antes de dormir. De número 4, optimiza las funciones cerebrales. Sus minerales, al ser asimilados en el cuerpo, mejoran el proceso de información y comunicación de las células cerebrales, lo cual resulta clave para la concentración y la memoria. De número 5, ayuda a proteger la salud cardiovascular. Sus minerales controlan los niveles de presión arterial alta y disminuye los niveles de colesterol malo. Es cierto que la sal regular no es recomendable
para los hipertensos. Pero la sal marina contiene minerales y diferentes propiedades que la hacen propias para estos. El beneficio número 6 es que combate el asma. Su acción antiinflamatoria y calmante, este tipo de sal es una solución natural contra la irritación de las vías respiratorias, ayuda a reducir el exceso de flema. Así evita la obstrucción de los conductos. El beneficio número 7 es que fortalece el sistema inmunitario. Los nutrientes de la sal marina aumentan la producción de anticuerpos por parte del sistema inmunitario. Número 8, ayuda a tratar las gripes y resfriados comunes, como la infección viral que atacan el organismo. Número 9, ayuda a alcalinizar el cuerpo, ya que la sal marina no ha sido expuesta a alta temperatura ni se han reducido sus propiedades. De número 10, y por último, son muchos los beneficios. Me puede preguntar, o si usted ha usado este remedio, dígame para qué usted la usa. Combate la depresión gracias a su sustancia de melatonina y serotonina. Son sustancias químicas naturales relacionadas con la sensación del bienestar. Todo esto remedio mencionado, recuerde, no. Se utiliza es solamente un cuarto de cucharada y la va a diluir en una taza de agua caliente o en un vasito de agua caliente. Ahora sí, vamos a la receta estrella. Vamos a preparar, como está mirando ahí, el Vip Vaporub con la sal marina. Eso le vas a ayudar a eliminar la varice, la pesadez en los pies. Y le va a normalizar la circulación de las piernas. Así que si siente alguno calambre en su pierna, eso le va a ayudar grandemente. Es simple hacer esta receta. Lo que va a necesitar: 50% Vip Vaporub, 50% sal marina. Una cucharada o una cucharadita, eso es de acuerdo a la cantidad que usted requiera. Primero va a necesitar un envase limpio de cristal. Pusimos una cucharada de sal marina y vamos a poner ahora una cucharada de vino. Ahora vamos a mezclarla bien hasta unir bien la sal con el Vip Vaporub. Ya está completamente mezclado. Lo que usted va a hacer es donde tiene la varice. Va a usar como usted se va a poner en la varice y lo va a dejar actuar por una hora. Esto le va a ayudar mucho con sus varices. Y este remedio lo puede usar todas las noches. Úselo cuando ya vaya antes de ir a dormir para que descanse la pierna bien. Así que si le pareció interesante este video, suscríbase al canal. Y compártalo por sus redes sociales. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre, y cualquier pregunta me la pueden hacer. Adiós, mi gente.